Sitafa Sabané, 10 temporades a la Lliga. Esmaixada. El pivot senegalès de 33 anys és el nou líder de la penya. Parla 5 idiomes. Viure i no prosperar no és d'envejar. A Badalona està aprenent el sisè. Abans de fitxar, ja piulava en català a la xarxa. De penes i bons sopars n'estan plens els fossars. Va demanar un professor i està molt il·lusionat en aquesta autoimmersió que tutela el mestre dels salesians, Jaume Comas. Màxima integració en el mínim temps. Por mi lado es una cosa solamente lógica. Si vengo a una tierra nueva, lo lógico es intentar aprender de esa cultura, aprender de la gente que vive ahí, saber cómo vive esa gente y dónde se pueda aprender el idioma. De la discusión en neix la claror. Sitafa, que en bandingo significa l'escollit, s'ha guanyat el respecte de l'afició badalonina abans de jugar. Experiència, compromís, lideratge i català. Abans del Nadal, me gustaría dar por lo menos una entrevista corta en català. A vosotros, obviamente. Así que los retos siempre ayudan en cualquier cosa, sea el baloncesto o aprender un idioma. S'ha acabat el broquil. Què és el broquil? El bròquil és una verdura, però és una expressió feta... Ah, bròquil, ok. Exacte. Que en català fa servir com volem dir prou, no? Sí, sí. Ja tinc prou, no? Estic fart. S'ha acabat el bròquil. Ah. Recuerdos, la verdad, ya cada vez son más lejanos, pero ha sido una infancia de lo más normal, criándome en un barrio de clase media en Dakar, y tengo recuerdo principalmente de estar mucho tiempo fuera de casa con los amigos, especialmente en los veranos. Durante el año escolar era más dentro con los deberes, pero tenía una infancia bastante normal y bastante feliz. Bueno, en nuestra casa nos han criado con la religión musulmana, que es la del padre, que es lo que se hace en Senegal. Pero la verdad que ambos mis padres son gente muy abierta, tanto para eso como muchas cosas. Y desde que tuvimos una edad de entender y decidir, nos han dejado claro que la religión tiene que ser algo muy personal entre cada persona y Dios, y lo tiene que sentir cada persona y ir en la dirección que uno prefiere. Y nunca nos han presionado ni a la hora de practicar, ni a la hora de ir en un sentido o en el otro. Más bien han incidido que no, nunca debería ser algo que se haga solo para aparentar, que tiene que ser algo que se haga cuando uno lo siente. Sí, yo sigo la política en general y de Senegal, obviamente. Muy, muy implicado, ¿no? Sí, sí, bueno, mi padre es político de toda la vida y mi familia siempre ha sido bastante implicada en la política, entonces es una cosa que, bueno, aún viviendo fuera, sigo a diario a través de los periódicos en internet y hablando con tanto mi familia como mis amigos. Y bueno, el caso de Youssou N'Dour ha llamado mucho la atención porque no se suele dar mucho, ¿no? Y quizás ha traído mucha polémica porque mucha gente no tenía muy claro, y sigue sin tener muy claro, si era el más capacitado para este puesto. Yo era uno de ellos hasta que hace un par de semanas, justamente hablando con mi hermano, me comentó que coincidió con Youssou N'Dour en un acto que tuvieron, y la verdad que le había dejado bastante sorprendido y que le ve con bastante ganas y quizás más habilidad de la que se podía pensar, así que... No es normal, dices, pero yo conozco otra persona. Rubén Blades, en Panamá, también es ministro de turismo. Sí. No, hay es curioso muchos... que los músicos accedan, sí, a estos puestos políticos. No, y además en Senegal es del turismo y de la cultura, y quizás puede ser algo más relacionado. Pero en el caso de Youssou N'Dour quizás ha sido porque, bueno, la gente suele tomar el hecho que no haya tenido muchos estudios formales como un impedimento, cuando luego estamos rodeados de políticos que tienen mucho título y parece que no. En comentario. Los recuerdos, como te dicen ellos, suelen ser malos. Y si los recuerdos son buenos, te dicen que han hecho mal trabajo. Pero la Academia Naval es un sitio bastante duro, la verdad que... Es un sitio que te lleva un poco a cierto límite y te ayuda al final a conocerte a ti mismo muchísimo y descubrir que quizás eres capaz de pasar
por unas cosas mucho más difíciles de lo que antes pensabas. Además, vas ahí con 18 años. Y yo, bueno, tomé esa decisión porque lo he visto como se me había presentado, ¿no? Como una institución que trabajó mucho el aspecto de liderazgo. Y yo ya en aquel entonces tenía pensamientos de entrar eventualmente en la vida política. Y todo lo que he aprendido sobre la Academia Naval me dejó claro que era, bueno, una institución de mucho prestigio y que me iba a dar mucho en mi desarrollo personal y académico. Y así fue. Pero quizás lo que no había valorado tanto era la parte militar, que conlleva, bueno, una serie de cosas, parte de las que vemos en las típicas películas militares. Y bueno, quizás para alguien de una familia política de izquierdas, ir a una academia militar no era lo que hubieran planificado mis padres, pero no me arrepiento, porque me ha enseñado mucho sobre mí mismo. Y bueno, si tuviera que volver a tomar la decisión, lo haría otra vez. Eso piensa mi madre, porque otro aspecto es que la ciudad favorita en Europa de mi madre es Barcelona. Así que imagínate, ya toda esta zona quizás me ha ido llamando sin darme cuenta. Pero además, jugando en Gran Canaria, hemos tenido muchas series de playoffs y muchos enfrentamientos memorables con el memorables. Y bueno, especialmente la parcela, supongo, de los técnicos, ¿no? Es lo que más llama la atención, que al final, durante todos mis años en Gran Canaria, he tenido solamente dos técnicos y los dos de la Peña. Es curioso, ¿no? Y que, sí, al final, sí, y que al final acabé el aquí. El Dream Team aquí, sí, y todo. Sí, sí, me sí. Hizo un... Igual era la manera perfecta de cerrar el círculo. Esperemos que sigas mucho. Hombre. Que sigas mucho. Hombre, aún es quizás algo temprano para sacar muchas conclusiones sobre Cataluña, ¿no? Porque al final solo llevo unos pocos meses y no me gusta generalizar tan rápidamente. Más cuando para el Canarias he tenido 11 años para sacar conclusiones, pero hasta ahora he estado muy a gusto aquí. Yo como mi madre también había sido muy amante de Barcelona antes de haber venido a vivir en esta zona. Además, aunque a algunos no les guste mucho, siempre he sido fan del Barcelona de fútbol. Nadie es perfecto. Nadie es, efectivamente. Eso me suelen decir los madridistas o los del Español. Y bueno, hasta ahora la verdad que me he encontrado tan a gusto aquí como lo he llegado a hacer en Canarias. La única diferencia es el frío, que ahí ya Canarias suele ganar bastante. No hace tanto frío aquí. Yo soy friolero, soy de Senegal. Sangre caliente. Esto ya es mucho sangre para mí. Sangre caliente. Y me dicen que queda mucho por venir. Esto es el principio. Eso me han contado. Pero son cuatro días, ¿eh? Sí. De todas formas. Eso todo el mundo lo dice siempre y luego... Ha habido un poco de todo. Bueno, desde al principio del verano ya había el interés desde el principio con el Gran Canaria de seguir, pero por una serie de circunstancias decidí que seguramente no iba a ser la mejor situación, porque bueno, conllevaba un cierto cambio en la planificación de roles y una serie de cosas que me hicieron tomar esta decisión bastante complicada. Y a partir de ahí, pues era un poquito ver lo que sería la mejor posibilidad para seguir mi carrera. No me llama mucho la atención ir fuera de España a esta altura, aunque ha habido algunas ofertas y posibilidades. Y es un poco en este momento que surgió la posibilidad de venir al Joventut. Y desde el muy principio, cuando no era muy claro, era la opción que más me llamaba la atención. Tanto por ese aspecto que mencionas de seguir cerca del mar. Es curioso que tu vida siempre ha estado... Y es una cosa para mí bastante importante, ¿sí? La verdad. Sí, sí. Le veo mucha diferencia vivir país adentro que vivir cerca del mar. En Fuenlabrada no te ves. Sería más complicado, sería más complicado. Nunca se sabe, pero sería más complicado ahora. Equipo. Pues hasta ahora, para contestar la primera parte, me he encontrado bastante bien. En el club todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos. La gente ha sido muy amable desde el principio y con la plantilla también ha sido lo mismo. Algunos, los más veteranos, quizás conocía de antes, como Jordi y Albert Uribe, contra los que he jugado muchos años. Y todos los jóvenes que no conocía tanto, la verdad que hemos hecho amistad bastante rápidamente. Luego también con los extranjeros, bueno, ha sido quizás por esta conexión. Al haber vivido en Estados Unidos muchos años,
pues también hemos desarrollado mucha relación y eso hace que uno se encuentre a gusto dentro de la plantilla, que es la primera parte importante. La segunda la parte rotación de los pivots. La rotación, bueno, esos son más temas que preguntar a Salva, supongo. Yo ya sé la forma de entrenar de Salva. Sé que es una persona a la que le gusta tener bastante relación, no es de tener a unos pocos jugadores jugando muchos minutos. Y al final, bueno, el trabajo de técnico es bastante complicado y solitario, donde cuando aciertas pareces el genio del día y cuando no, pues tienes a miles de personas pensando que lo harían muchísimo mejor que tú. Bueno, afectar sí que afecta, porque siempre digo, si no afecta ahí tienes un problema mayor aún que las propias derrotas. Y afecta anímicamente a un grupo porque, bueno, trabajas duro toda la semana con la ilusión de hacerlo bien el fin de semana, vas y no te sale bien. Y además cuando una competición, pues tienes que pegarte toda la semana siguiente, estar ahí otra vez cada día, prepararte, sentirte preparado, ir y que otra vez no salga bien. Entonces, por perder 3 partidos, son 3 semanas que vives con el peso de las derrotas y afecta a cada jugador de manera diferente. Así que entre todos lo que intentamos es, bueno, ayudar uno a otro, hablar, especialmente los más veteranos, ¿no? Para que tampoco lleguemos a conclusiones que vayan demasiado allá, que se va a acabar el mundo y que eso nos lleve a perder. Ahora estamos en una situación donde volvemos a tener un partido en casa y sabemos que hay que ganarlo sí o sí para volver a estar en una dinámica positiva, a volver a recuperar confianza, tanto todos a nivel personal y colectivamente a nivel de nuestro juego. Pero eso es otro aspecto, aunque no te gusta mucho mirar demasiado adelante, lo tienes un poquito ahí y sabes que esto es un must win, como dirían en Estados Unidos, y tenemos que ganar este partido como sea, y esta ha de ser nuestra mentalidad. ¿Podemos decir que nos vas a dedicar la victoria el próximo domingo al Bresol? Esa desde sin luego es mi intención, duda. Sin ningún tipo de... Porque el domingo es un partido de infección, aunque sean canariones. Uh-huh. Aunque no sean canariones, no tiene pero nada que ver. En este equipo no he jugado con el con Tenerife, así que no habrá ahí sentimientos conflictivos. Hablo 5 idiomas. Hablo el francés, inglés, castellano, Wolof y Mandingo. Espero que dentro de un tiempo, si me sale un buen profesor, pueda hablar catalán. Ahí quería llegar. Tu profesor de catalán, el Jaume Comas, que conoces muy bien. Que todo el mundo conoce muy bien. Sí. Más famoso que yo. Él cree que esta entrevista la teníamos que haber hecho en catalán. ¿Tú qué opinas, Taf? Es un profesor, ¿qué te vas a esperar? Es que está contento del alumno. Es que está contento del alumno y que cree en él. No sé yo. ¿Tú te ves capaz de la próxima entrevista hacerla en catalán? Ya he firmado una y todavía estamos trabajando de cara a la primera, pero bueno, la segunda la podíamos hacer en catalán. Así lo esperamos. En catalán. Otra cosa, me han dicho que... Sí, soy un gran fan de la Supermanager. Noto un tono irónico en tu respuesta. Sí, ya. sí, bastante. No, yo la verdad que creo que el Supermanager no ayuda, desde luego, a la juventud, voy a decir, o a los que empiezan esos años en el básquet, porque sería muy triste que el básquet se convirtiese en la valoración. Porque cualquiera que sabe de básquet entiende perfectamente que hay muchísimas más cosas que son necesarias hacer en la cancha y no se puede valorar realmente un partido con una sola medida que está lejos de ser perfecta. Y cada jugador sabe que has podido tener partidos de los que sales satisfecho y no has hecho gran valoración, muy satisfecho, y otros donde quizás no tanto y has hecho mejor valoración. Y la Supermanager, bueno, es un juego. Y mientras se tome así, me parece muy bien y es divertido y trae más interés quizás a nuestro deporte, a nuestra liga. Pero cuando se le da una importancia exagerada, eso es peligroso, especialmente, repito, para los que empiezan. Porque cualquier jugador odia tener un compañero de equipo que está más preocupado con la valoración que con cualquier otra cosa. Es como cualquier dato, son muy útiles, pero depende de cómo se usan. Y cuando se llega a este punto donde es la valoración como si esto fuese, bueno, el número que determina todo, es un gran error.
te puede dar, si miras rápidamente esto, es como, no sé, cuando hablamos de economía, si coges solo uno número de tantos que hay para definir la economía de un país, sería un gran error. Porque, bueno, eso es una cosa bastante obvia, pero con la valoración quizás se llega a hacer esto y de hecho la valoración nunca suele gustar, he notado, por ejemplo, los americanos que vienen, al principio por lo menos, luego quizás se den cuenta que les pueda llevar a mejores contratos y ya cambian un poquito las prácticas. A mí me gusta el juego en general, en el juego me gusta Europa en general, más que la NBA. Me gusta el baloncesto universitario. La NBA suelo seguir a lo mejor cuando ya llegan a los playoffs, que hay mucho más intensidad en los partidos, porque quizás durante la temporada a veces, más tú como profesional o cualquiera que siga mucho el básquet, ves algunas cosas donde te preguntas si alguien está ahí defendiendo. Me estoy nervioso y agobiado. ¿Cómo es esa? Depende del momento en el que me pilla. Si me pongo nervioso mañana no tendría mucha opción de ir a ningún sitio, pero se me ha hecho siempre esta pregunta sobre más el post-baloncesto y siempre he tenido claro que quería volver a Senegal, más que nada porque hay muchas cosas que quiero ayudar a hacer ahí, pero luego también cuando has pasado más de 10 años en España, también se hace tu país, como Estados Unidos antes se había hecho un poco. Y bueno, es una cosa que al día de hoy tengo claro que estaré entre Senegal y España mucho, porque también encaja con mis proyectos post-baloncesto. Moltes gràcies per apoyar, se puede recolzar, per recolzar a l'equip del Joventut. I aquest diumenge esperem guanyar el Canàries amb el apoyo, el suport. Amb el suport de la nostra afició. Ya quisiera yo hablar mandingo como tú.